Bienvenidos a una nueva aventura. Hoy les invitamos a explorar un rincón escondido de la naturaleza costarricense. Un lugar donde la belleza de la tierra se combina con la elegancia y la tradición ecuestre. Punta Morales es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y la tranquilidad. Descubre su rica vida marina y explora sus manglares en kayak. Disfruta de la pesca artesanal y saborea los deliciosos mariscos frescos en sus restaurantes locales. Bienvenidos a Punta Morales Tour a Caballo. El día de hoy vamos a hacer la ruta número 4 hacia la Catarata del Salto y el Mirador de la Hacienda Santa Juana. Pero para eso debemos preparar este caballo, de nombre Caprichoso, y aquí mi hija me ayuda a sostenerlo. Esta es una gamarra americana que utilizamos para sostenerlo. Y aquí este es un mantillón para proteger el lomo al caballo y luego le vamos a colocar la montura. Esto se le llama la pechera. Esto ayuda a que la montura no se vaya hacia atrás en una trepada, aunque estas monturas americanas son muy macizas. Para las personas que van a los tours les ponemos montura maclera, una monturita más cómoda para montar y no lleva pico para que los vaya a golpear. Y aquí estaríamos casi listo, socamos la cincha. Y saldríamos con este caballo. Luego ahí se le pone la embocadura, este es de filete. Entonces vamos a colocarle embocadura. Y por lo general, lo que utilizan los clientes del tour, les ponemos bozal. Esto hay mucha gente que dice que por qué le ponen eso en la boca, que lo lastima, y esto no. Se dice que el filete más bien es un lujo para el caballo. Esto, lo que apenas le arriman los asientos, no tiene a golpearlo. Ella es mi hija Samantha y también nos va a acompañar en el tour hoy Jennifer, que de cariño le decimos Chibolito. Ya está aprendiendo a montar, tiene 5 añitos y hoy nos va a acompañar durante el tour también, para que así las familias que quieran traer a sus niños, aceptamos niños de los mayores de 3 años. Y los caballos son sumamente mansos, como los ven, los tenemos cuidados, chineados, para que puedan disfrutar del tour. Así que nos vamos de tour con Caprichoso. Bueno, aquí vamos a proceder a lo que es poner el casco de seguridad para poder salir del tour. Ella es una niña de 11 años y aquí pueden venir niños de 3 años en adelante. Lo que hacemos es que le pusimos una monturita pequeña y un guía se encarga para hacer el tour. Los caballos son muy mansos y los tenemos bien cuidados y adiestrados. Así que una persona con o sin experiencia puede venir a montar con toda tranquilidad. Aquí en estas alforjas llevamos el agua para hidratarnos durante el recorrido. En el tour ofrecemos sandía como fruta, papaya, piña o banano. También llevamos un parlante para escuchar música y las fotos que logramos obtener se las obsequiamos.
Aquí tenemos a Judith, que va a montar a caballo. Este caballo es muy dócil, es de nombre Muñeco. Entonces nada más no jalarlo duro hacia atrás. Los mandos es, si quiere que el caballo agarre a la derecha, para la izquierda, si quiere que para, lo jale suavecito. Cuando ya él se detuvo, ahí ya le suelta la presión en la rienda. Y está acostumbrado al recorrido, entonces no va a tener problema. Si quiere que él agarre para la derecha, para la izquierda, para avanzar, le afloja la rienda y lo toca suavecito aquí con los talones para que él avance. Bueno, aquí estamos ingresando a lo que es la Hacienda Santa Juana de Don Walter Rodríguez. Vamos a irnos aquí por donde hay como 80 o 100 cabezas de ganado. Y luego vamos a subir al mirador. Y de último, vamos a ir a la Catarata del Salto. Aquí en Hacienda Santa Juana se dedican a la reproducción de ganado, un ganado doble propósito, ganado Brahman y ganado en el orden gordo. Entonces, pues, durante el recorrido podemos apreciarlo. Aquí, como ven, es una vaca girolando y la otra es una cenepol con jersey, muy pronta a parir. Ahí te le hacemos un enfoque más cerca para que la puedan apreciar. Aquí estamos en el mirador de la Hacienda Santa Juana. En este mirador pasamos cuando hacemos la ruta número 4 y la ruta número 5. Junto a Morales Tour a Caballo le está ofreciendo hacer a las personas que no puedan montar el tour en cuadraciclo o en una mula 4x4 para que puedan acompañarnos, ya que han llegado varias personas que por alguna lesión de rodilla o columna no pueden montar. Entonces eso nos facilitaría para que puedan hacer este lindo recorrido dentro de la Hacienda Santa Juana, o también visitar otros lugares aledaños. También ofrecemos el tour en lancha a todos los destinos del Golfo de Nicoya, como Isla Tortuga, Isla Venado, Isla Chira, Restaurante Flotante. Así que tienen que acordar la invitación de visitarnos. Igual Punta Morales tiene lugares muy bonitos para hospedarse, como villas, casas muy bien equipadas, cabinas, y hay de todos los precios. Así que pueden venir a darse la vuelta, aprovechar la catarata, que por lo general está activa hasta diciembre, enero. El río, que se desactiva la catarata, pero sigue el río Lagarto, que nace en Monteverde, que tiene dos pozas famosas, como lo es la poza del Paso de Chomes y la poza Palo Verde. Así que están cordialmente invitados a visitarnos. Nuestro número 8641-3069, o por nuestra página de Facebook, Punta Morales Sur a Caballo, o Instagram, Tours Caballo. Siempre estamos a la orden para servirle. Si no vienen a hacer el tour a caballo, no importa, contáctenos para ayudarle a buscar el hospedaje, a mandarle la ubicación de Playa Blanca. Y también, pues, felicitar a la Asociación de Desarrollo de Punta Morales, que ya tiene un terreno y empezaron a desarrollar una cancha multiuso que va muy bonito. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Iberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas.
Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. Mirador Hacienda Santa Juana. Este mirador te ofrece una vista panorámica impresionante de la región de Punta Arenas. Ubicado en Hacienda Santa Juana, podrás apreciar un impresionante paisaje costarricense que incluye una vista del Océano Pacífico, colinas verdes y un extenso bosque. Es el lugar perfecto para tomar fotografías espectaculares y contemplar la belleza natural de la zona. Desde aquí, el mirador Hacienda Santa Juana, nos vamos a desplazar a lo que es la Catarata del Salto, que se ubica en aquellos cerros. Una catarata muy bonita, que tiene una agua color turquesa y una caída de aproximadamente 20 metros. Está ubicada en Morales 1 y es parte del recorrido de la Ruta 4. Después de cabalgar casi 2 horas por la Hacienda Santa Juana, pasando en medio del ganado, el mirador y la llanura, hemos llegado a lo que es la Catarata del Salto, un lugar precioso con aguas limpias donde uno se puede bañar.
Así que los invitamos a todos a hacer el recorrido de la ruta número 4 y los esperamos aquí en Punta Morales Sur a caballo para que disfruten de esta aventura. Ya saben, pueden venir a caballo, en cuadraciclo o en una mula 4x4 para aquellos que tengan problemas de montar a caballo. Siempre será un gusto atenderlos y que disfruten de este tour. Bendiciones. Catarata El Salto en Punta Morales. Esta impresionante catarata es una maravilla de la naturaleza ubicada en Punta Morales, escondida en medio de un exuberante bosque tropical. El Salto es una cascada que cae en una piscina de agua cristalina, creando un oasis natural perfecto para nadar y refrescarte. El corto sendero que conduce a la catarata te sumerge en la belleza de la selva tropical costarricense y el sonido del agua cayendo te brindará una experiencia relajante y rejuvenecedora. La Catarata El Salto en Punta Morales y el Mirador Hacienda Santa Juana son dos joyas naturales en la zona de Punta Arenas que no querrás perderte durante tu visita. Desde aquí, la Catarata del Salto, les vamos a mostrar una casa equipada donde se pueden hospedar, pero también queremos decirles que Punta Morales le ofrece cabinas, casas y villas, así que usted escoge el precio que más le guste. Siempre será un gusto atenderlos y recibirlos en nuestra comunidad. Pueden comunicarse al teléfono 8641-3069, por Facebook Punta Morales Sur a Caballo o por Instagram Surs a Caballo. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Iberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. Que a 100 metros donde realizamos nuestro tour hay una casa completamente equipada. Puede encontrar un rancho, zona para parrilla, piscina de 70 metros cuadrados,
Los kayak pueden llevarlos a Playa Blanca. Si tienen un pickup o una carretica, se pueden llevar 3 kayak para utilizarlos en Playa Blanca. Luego nada más lo regresan acá. Además, la casa está con Wi-Fi, televisión por cable, pantalla en cada cuarto. Tiene aire acondicionado, tiene las camas king. Y es muy amplia, una casa muy acogedora. Es un lugar sumamente precioso para que usted se venga a hospedar. Mucha seguridad, tiene tapia vuelta redonda, tiene cámara de seguridad, tiene un guarda. Así que usted se viene a quedar aquí a Lagarto Sur y va a estar sumamente seguro. Pero esta es una de las opciones que nosotros le ofrecemos. Todo está al alcance de su bolsillo. Si va a venir con su pareja, también tenemos cabinas. Y si va a venir con un grupo más grande, pues también hay casas aquí en alrededores que puede tener, albergar 15, 20 personas. Nada más de comunicarse con nosotros al teléfono 8641-3069 o a la página de Facebook Punta Morales Tour a Caballo. Recuerde que todos nuestros tours o hospedajes se trabajan con una reservación. En desarrollo de la comunidad de Punta Morales de Chomes, me siento contento de ser parte de la Asociación de Desarrollo como vicepresidente, y hoy me encuentro con la presidenta María Elena y con Albaluz Velázquez, que nos van a hablar un poquito de lo que se viene desarrollando en esta propiedad que es de la Asociación de Desarrollo. Hola, mi nombre es María Elena Cordero Aguilar, soy la presidenta de la Asociación de Desarrollo y quería contarles del desarrollo que hemos estado logrando acá en el terreno de la Asociación de Desarrollo. Anteriormente tuvimos una donación por medio de una ONG en la cual contamos con una canchita que se encuentra acá a la espalda nuestra. Próximamente estaremos también contando con la instalación de unas máquinas biosaludables para que la población tenga derecho y el deber de venir a realizar ejercicio y cuidar su salud. Están cordialmente invitados para que vengan y realicen actividad física, que ese es nuestro objetivo, nuestro interés, el que en este lugar se lleve a cabo un proyecto de zona recreativa donde queremos incentivar a la juventud, a la niñez y a los adultos a la práctica del deporte. Buenas, mi nombre es Alba Velázquez, pertenezco a la Asociación de Desarrollo. Muy contenta de lograr muchos objetivos que los hemos venido proponiendo. Próximamente tendremos unas actividades desde el 1 al 11 de diciembre. En estas actividades podrá disfrutar toda la familia.
Para venir a finalizar este lindo programa, nos vinimos hasta Playa Blanca, Punta Morales. Ya vieron que hoy logramos montar a caballo, caballos muy mansos, muy bien cuidados, el equipo, monturas, casco de seguridad, y todo nos salió súper bien. Con ellos pudimos llegar a donde fue el mirador de la Hacienda Santa Juana, que podíamos observar el Golfo de Nicoya, que tengo aquí a mi espalda. También logramos ver gran parte de lo que es la Hacienda Santa Juana, y nos fuimos atravesando todas las llanuras para llegar a la Catarata del Salto, que se ubica en Morales 1. Una catarata bonita que tiene agua limpia y que es nuestra ruta número 4. Luego de ahí logramos mostrar una casa que tiene Punta Morales. Es una casa completamente bonita, con piscina, aire acondicionado, wifi, rancho y muy segura. Tiene tapia vuelta redonda, cámaras de seguridad. Pero también dijimos ahí en esa parte que Punta Morales te ofrece cabinas, restaurantes, cancha multiuso en la Asociación de Desarrollo. Así que si gustan pasar a jugar básquet o un partidito de fútbol, hasta de noche lo pueden hacer porque la cancha tiene iluminación. Entonces ya aquí estamos en Playa Blanca y queremos decirles que si quieren llevarse un recuerdo de Punta Morales, pasar al souvenir Taquiche. Así que cordialmente invitados, espero que les haya gustado mucho nuestra comunidad Punta Morales y los atractivos que te ofrece Punta Morales Tour a Caballo, porque también aquí en el Golfo de Nicoya también hacemos nuestros tours, que es ahí la Venado y la Tortuga y la Chira y la San Lucas. Nada más llámenos al 8641-3069 o por Facebook a la página de Punta Morales Tours a Caballo.